Muy buenas compañeros, amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal con un nuevo addon que he creado, sí señores, un nuevo addon que sé que les va a encantar como me ha gustado a mí. Y este es el de hormigas buscadoras, que lo que hacen es, como su nombre lo dice, buscar ores. Cualquier ore de generación natural que tengan en el Minecraft ustedes lo van a poder buscar con ayuda de estas entidades. Son en total 8 hormigas. Cada una de ellas busca diferentes tipos de ores, como ustedes ven. Y pues como ya sabemos, los ores pueden generarse naturalmente en roca o en pizarra, pero ambos bloques los puede buscar cada hormiga. Así que para eso nos van a ayudar. Y pues si a ustedes les interesa, quédense a ver todo el video para saber cómo manejarlos y porque son totalmente obtenibles en Survival. Así que vamos al video. Lo primero que vamos a hacer es buscar caña de azúcar. En cualquier parte cercana al agua, en las orillas de los ríos, océanos, crece sobre tierra o arena la caña de azúcar. Y la recolectamos. Y en la mesa de crafteo, en nuestro inventario, vamos a ubicarla de esta forma y vamos a obtener azúcar. Vamos a craftear y fabricar algunas piezas de azúcar. Y con ello vamos a dirigirnos. Podemos hacerlo. En un ahumador de lo que se hace normalmente, se cocina la carne que obtenemos, o también en estas, unas fogatas. Vamos a ver cómo se craftea gotas de miel. Las gotas de miel van a ser muy necesarias para tamear las entidades que tenemos en este addon, para tamearlas y también alimentarlas. Cuando sufran daño, vamos a incrementar su salud. Pues de esta forma podemos ubicar el azúcar también en las fogatas, en los hornos, y con ello vamos a ver que se van crafteando las gotas dulces. Y aquí tenemos estas, por ejemplo, del ahumador, estas del horno, y pues tenemos que esperar un poco más también de la fogata, que también se van a hacer gotas dulces, pero claro, se demoran más. Ustedes pueden a su gusto obtenerlas de donde ustedes pretendan, de donde ustedes gusten. Y por aquí, por ejemplo, ya nos ha arrojado pues estas gotas dulces, las recolectamos y listo. Con esto ya tenemos listo la parte que va a ser muy importante para tamear las entidades. Y a continuación vamos a ver dónde vamos a encontrar estas entidades. Para poder spawnear las entidades, vamos a buscar a nivel del suelo, en la superficie, unos bloques de hormigueros. Como ven, estos bloques desprenden un poco de luz, así que son fáciles de encontrarlos. Por lo general, van a generarse en todo el mundo en lugares donde hay césped. Entonces van a generarse en vez de césped, pueden generarse dentro del césped o incluso en la superficie, pero son, como ven, muy fáciles de encontrar, ya que desprenden esta luz, esta luminiscencia, y lo que hacemos a continuación es destruirlas. Como ven, no es difícil de destruirlas, podemos destruirlas con la mano, se demoran un poquito, pero al final nos van a dar spawns, estos huevos de spawns de hormigas negras. Podemos destruir lo que quieran. Cada bloque nos va a dropear pues de entre 3 y 5 spawns de hormigas negras. Y con ello pues ya podemos spawnear esas o también craftear otras de otros tipos. Como ven, ya hemos obtenido los spawns de hormigas negras. Podemos ya spawnear la hormiga negra o también craftear otras de otros tipos. Por ejemplo, para encontrar carbón, pues es normal spawnear la hormiga negra, que es esta. Pero si lo que queremos es encontrar, por ejemplo, lapislázuli, vamos a ubicar el spawn de hormiga negra a un lado y el lapislázuli en el centro. Y con esto vamos a obtener ya el spawn de pues la hormiga azul, que nos va a ayudar a encontrar, como digo, ores o menas de lapislázuli. Si lo que queremos es encontrar hierro, por ejemplo, vamos a ocupar metal crudo de hierro. Lo ponemos en el centro y obtenemos el spawn de hormiga de hierro. Y así vamos a hacerlo con el oro, vamos a hacerlo con el cobre, lo hacemos con el diamante, con la esmeralda y por último con la redstone, que vamos a obtener el spawn de la hormiga roja de redstone.
Una vez obtenidos todos los spawns de las entidades, las vamos a spawnear. Y siempre ya teniendo la gota dulce a mano, las podemos domar o tamear. Y podemos sentarlas también para que se queden y no nos sigan. Y voy a spawnear todas las entidades para que ustedes vean cómo funciona. Las hormigas tameadas nos van a seguir al lugar donde nosotros vayamos, siempre que estén dentro de un radio de 5 bloques, van a empezarnos a seguir. Así que van a ser siempre al lado de nosotros. Y van a atacar, claro, las que están tameadas, las que son nuestras, van a atacar a las entidades que nosotros elijamos. Pues como estas ovejas. Y también van a atacar a los mobs hostiles que nos ataquen también. Por sí solas, sin necesidad de nosotros atacarlos, van a atacar a cualquier tipo de monstruo que sea pues un peligro para nosotros. Cuando estemos minando o yendo por una cueva, pues las hormigas van a tener esta función de avisarnos cuando estemos cerca de algún bloque, de algún ore que nosotros podamos picar, podamos obtener. Por ejemplo, en este caso, pues he creado esta mina artificial para que ustedes sepan cómo funciona. Y aquí, cada una de las hormigas ya me están avisando que puede haber pues al lado. En este caso yo sé dónde están porque lo he hecho, pero por ejemplo, si estamos picando y hay bifurcaciones en las cuevas, las hormigas irán directamente, cada una de ellas, pues a lo que buscan. Por ejemplo aquí, pues hay una hormiga amarilla que ya me estaba avisando que hay un bloque de oro cerca, así que ella lo encuentra, ellas van a ir donde se va a encontrar el oro. Voy a seguir picando de esta forma por aquí. He escondido algunos ores, algunos tipos de ores de minerales, claro. Algunos tipos de minerales, claro. Y como vemos aquí, pues me avisa la hormiga de cobre que se escondió por aquí, que ha encontrado cobre. Y así vamos a obtener toda clase de minerales, todos los ores que se generan naturalmente. Vamos a encontrarlos gracias a la ayuda de estas hormigas que nos van a avisar por mensaje. ¿Qué encontraron aquí? Aquí ya me están avisando otra hormiga, la de esmeralda, que han encontrado pues ese ore de ahí. Además de eso, nos van a seguir a donde quiera que vayamos, en las cuevas, en las minas, y nos van a proteger de cualquier monstruo o enemigo que nosotros podamos encontrar. Vamos a comprobar qué tan fuertes son estas hormigas, ya que tienen mucha vida, tienen mucho daño de ataque, así que vamos a ponerlas a prueba. Voy a generar 3 Zoglins que van a luchar contra una sola hormiga y vamos a ver quién es el ganador. Desde ya les digo, todas las hormigas tienen el mismo daño de ataque y la misma salud, así que con una basta probar. Como vemos, la hormiga sola puede cargarse a 3 Zoglins en muy poco tiempo, así que pues, nos es muy útil el momento de ir al Nether o de ir a minar a cualquier parte. Ellas nos van a proteger y nos van a defender. Podemos recobrar su salud dándoles igualmente del alimento de la gota dulce. La alimentamos y como vemos, ella ya es capaz de tener su salud al máximo de nuevo. Y esta sería toda la review de este addon, amigos. Espero les haya gustado y espero que les sea muy útil el momento de crear sus mundos survival, bueno, sus creativos, da igual, igual les funcionará. Solo les recuerdo que para poder iniciar este nuevo mundo, pues con este addon, deben activar todos los modos experimentales que se encuentran pues en las configuraciones al momento de crear su mundo. Y pues les agradezco mucho estar en este vídeo, les agradezco haberse pasado por este canal,
Toda sugerencia, todo comentario que ustedes tengan, cualquier duda, háganmelo saber abajo en comentarios. El link de descarga del addon se los dejo igual en la descripción para que ustedes puedan descargarlo. Pues es gratuito, no tienen que pagar nada. Y pues para que ustedes vean en el mismo post cómo funciona todo, pues a más detalle. Y pues eso ha sido todo, amigos. Muchas gracias por pasarse por aquí y espero verlos en la próxima vez con un nuevo addon. Muchas gracias y hasta pronto. Chau, chau.